Hola a todos, estáis de nuevo con XKiwi y esta vez os traigo un nuevo vídeo en mi canal, otra vez de una review de un mod en la que os enseño a cómo instalar el mod y cómo es el mod en sí. Vale, empezaremos por la instalación. Esta vez será el Inventory Tweaks. Os dejaré la página oficial en la descripción del vídeo y nos tenemos que ir a la descarga. ¿Dónde está la descarga? Pues la voy a buscar. Y será esta. Lo instalo para la 1.3.2 y nos vamos a la descarga. También necesitaremos el mod loader, que yo ya lo tengo. Os venís a la página, que os la dejo también, download direct, y ya está. Saltar publicidad y se os descarga. Vale, cogemos el inventory tweaks y lo ponemos ahí. Sacamos el mod loader, que lo tengo yo por aquí, mod loader, así, y tendremos dos cosillas ahí. Vale, ya tenemos estas dos cosillas. Cerramos el Minecraft y nos vamos a %, propiedad, %. Y una vez que estamos en app%data, nos metemos a .minecraft.minecraft.bin y a minecraft.jar con, como ya sabemos, con el WinRAR. Vale, cerramos esto y ya tenemos los mods aquí. Vamos a abrir el Inventory Tweaks, que luego os explico para qué sirve, y vamos a borrar la carpeta de MetaInf, como siempre. Cogemos los archivos, los metemos por aquí, cerramos esto y modloader. Lo metemos por aquí también, controlado, zasca, y ya está. Vale, ya tenemos los dos mods, nos vamos a Minecraft para enseñaros para qué sirve este mod. Súper útil, la verdad, a mí me parece de los más útiles. Hombre, es así como estos mods que os estoy enseñando estos días son como más para ayudaros en vuestro día a día, para que sea más mejor. Voy a abrir este para ayudaros en vuestro día a día en Minecraft. No quiero realmente empezar con mods muy muy fuertes, ¿no? Cogemos esto, que es en lo que consiste, y vamos a coger materiales como snow, yo que sé, chorradas. Esto. Tío, cógete. Esto y esto, por ejemplo. Ya está, ¿no? Nos cambiamos al modo que no sea creativo. Fuera. Coñazo, estoy. Me cambio al modo que no sea creativo. De yo. Joder, macho, se me está liando. ¿Cómo era? Game mode. Vale, ya. No, era el otro. Game mode 1. Que no. Game mode 0. Vale. Y entonces sirve para esto. Como veis, ya tenéis aquí 4 botoncitos y os diréis, ¿para qué sirves? Pues ponemos, cogemos cosas así al azar y las metemos en nuestro cofre. Y se os ordenarán por, de una manera que no sé yo. Si le dais a la Z, Default Sorting, que yo creo que es según el número que tienen. Un número especial, no sé, para... ¿Veis cómo se guardan así? Este para que se guarden de otra manera. Y este que se guarden así, ¿veis? Este sirve para... para editar las configuraciones del mod. Y mira, nos cogemos esto por aquí y nos metemos esto por aquí también, así, aleatoriamente, y le dais a la R. Le dais a la R y si os reorganiza, la verdad está muy bien para ir cogiendo cosas así a lo tonto y decir, bueno, a ver, ¿qué tiro? Coges, le das a R, se reorganiza, dices esto, esto, esto y esto. Y ya está, así de fácil. Eso es todo del mod. Como ya os digo, eso, estoy metiendo mods facilillos para el principio. Y bueno, nos vemos en el próximo episodio. Like, favorito, suscribiros. Y si no lo estáis, y hasta la próxima.